Hola, chavales, acabamos de terminar el directito especial de Celulet. Hemos estado toda la tarde jugando el personaje. Os iba a traer justo la build que me ha parecido que es la que mejor funciona con el personaje, aunque se puede jugar perfectamente con las dos builds. Y acaban de subir todo el tema de los escalados, toda la explicación de las habilidades y corrobora la sensación que tenía cuando estaba jugando las partidas. La build que más me ha gustado al final ha sido la de antitanques, que os he llamado en el vídeo anterior. La build está básicamente de nitro carga con psico corte y a pegar buenos tortazos. Lo he estado jugando con cinta fuerte, con periscopio y con garra. Luego lo he probado con pesas, ahora vais a entender. Pero me iba bien, pero me iba siempre mejor sin las pesas. Me iba casi siempre mejor sin las pesas. Una vez salido todos los escalados me he dado cuenta que realmente las pesas no escalan muy fuerte con este Pokémon. Con el Unite un poquito, es un Pokémon que tiene daños base bastante elevados. Se pueden llevar las pesas, sí, se pueden llevar las pesas, no es ninguna troleada, pero que no escala especialmente bien, ¿vale? No escala una locura con ellas, así que yo creo que efectos de impacto le viene mejor. Así que aquí os traigo una partida con la que es para mí actualmente la mejor build para jugar a Celulet G. Fuerte like, cualquier cosita en los comentarios sobre el bichete y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Chao, chao. Vale, te dejo todas las bolillas del suelo para que estaques. Qué bonito lo hacen. Esta build es la que más me gusta a mí. Hasta ahora, ¿cuál es la build que más te ha gustado? Esta que estoy jugando ahora mismo, chicos. Tienes todo. Tienes todo lo que necesitas para hacer tu trabajo. Tinta fuerte, periscopio, garra. Y ya está. Y con nitrocarga, psicocorte. Te tiras en el carry rival, le metes el psicocorte y lo explotas. Tiene mucho DPS. Vaya ulti pegado ahí, ¿eh? He pegado a todos. ¿Qué tal el nuevo Pokémon? Está bien, Matías. Está correcto. Ni está roto, ni es un mal Pokémon. Está bien. Lo he matado con la habilidad. ¿Habéis visto? Lo he matado en invisible.
Con la habilidad, qué puto, bro. Sigue así. Puedes anotar cuando estás con Confei, lo sabes, ¿no? La puedes anotar cuando yo anoto con la Confei. Alto antitanque, si es que esta build es para eso. Baja las defensas. Oh, me ha reventado el este por detrás. Me ha pillado. Sin nada. Ha entrado muy bien esta vez el Dragapult. Se lo ha llevado Clefable. Qué pro. Oye, lo de... Dos cosas. Qué pro el Clefable, que se ha llevado el objetivo. Y la play del Talonflame. Cositas. Cositas, lo del Talonflame. Ya se va para abajo, ¿no? ¡Oh! Por el CC. Qué estúpido es el CC en este juego, tío. Lo mataba, ¿eh? Lo mataba definitivamente. Ahora me tengo que poner a farmear como un loco. ¡Y se queda quieto! ¡El Mickey! ¿Pero qué le pasa a Mickey? Va borracho, ¿eh? ¿Pero habéis visto lo de Mickey? Que se ha quedado quieto. Se tira el combo y dice, y no te mato. No te mato, te perdono la vida. Matarte overrated. Matarte está overrated. Bueno, estoy bien de tiempo, yo creo, ¿eh? A la que salga algo me lo farmeo, pillo el... Pues ya estaría. Sigue así. Además que no tenemos frontlane, tío. Y aquí esta pelea fácil que la perdamos, ¿eh? Esta pelea se nos puede complicar bastante. Hay que hacer pila al... Genial. Se la ha hecho otra vez, ¿no? Con la Confei, claro. Hay que flipear, Master. Vale, GG. Al final hemos tenido incluso que flipear porque nos ha colado ahí el... Bueno, a lo mismo íbamos ganando, ¿eh? Lo mismo nos hemos calentado y no había ni que flipear. Buenas, Sebas. Muy roto. La verdad es que ahora esta build la estoy empezando a sentir muy fuerte, ¿eh? A ver, llevaba una Confei. Engañoso. Pero lo cierto es que llevo dos games haciendo 100k de daño con el bicho, ¿eh? Dos games seguidos haciendo 100k de daño con el bicho. Y en la partida de antes no llevaba Confei, ¿eh?
En la partida de antes no llevaba confei. Por las dudas.